La UPC Yumurí por años ha mantenido altos niveles productivos en la recolección de caña. Actualmente, la unidad básica Lajera incorpora a sus prioridades el cuidado de un módulo pecuario con el objetivo de autoabastecerse y contribuir al desarrollo del municipio. En el módulo pecuario tenemos cuatro especies. Tenemos lo que es la conícola, la avícola, la ovina y la vacuna, más la quina, que es la bestia de trabajo y eso. Tenemos 156 cabezas de ganado, 125 cabezas de ovino, 68 cunículas y ahora tenemos 16 aves, más algunos que hay en cría y 200 que tenemos un contrato hecho que deben de venir esta semana, gallinas, para la producción de huevos de la unidad. Se han avanzado, por ejemplo, en la cría cunícola, nosotros comenzamos aquí con 5 reproductoras, en aquel momento ya no siendo hembras jóvenes, no eran ni reproductoras de cunícola, y un semental. Y llegamos a tener el año pasado hasta 186 cunícolas, pero bueno, hemos tenido ahí la enfermedad esa cunícola que cayó en el país, que nos golpeó un poco, más algunos daños por los animales que penetran dentro de la nave que no pueden estar ahí. Diariamente se buscan variadas opciones en la alimentación de los más de 300 animales. La alternativa que buscamos son los desechos de cosecha, de bejuco boniato, cangre yuca, tenemos una sacharina ahí, tenemos miel. Quiere decir que combinamos distintos los alimentos. El principal reto de la Yumurí es la incorporación de jóvenes en las áreas directas a la producción. Buscar nuevas estrategias que motiven a las nuevas generaciones en el trabajo agrícola y ganadero constituye un elemento importante en la expansión de esta unidad. Los jóvenes que hay aquí en su mayoría son trabajadores agrícolas. Quiere decir que están directamente en la siembra de caña y en el proceso del corte mecanizado de la caña. La UPC Yumurí contribuye al desarrollo alimentario del municipio Cienfoguero de Lajas. De ahí que los millonarios, como les llaman por sus grandes producciones cañeras, sean una muestra de cuánto se logra desde el campo. Roxana Martínez, Notisur.